Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este martes, en día 21 de enero, las noticias pasan por los siguientes titulares. El Partido Popular se traslada a nuestra comarca para contactar con el sector agrícola y ganadero. El jueves se presenta el nuevo proyecto editorial Hoy Villafranca de los Barros. Jornada Cuidando a los que cuidan, cuidar se escribe en femenino, organizadas por Fademur. Suben ligeramente los premios del certamen de comparsas y chirigotas. Hoy les ofreceremos un reportaje sobre el copago farmacéutico. El sábado, clase gratuita de ballet y zumba. El percellano Iván Vázquez consigue la mínima para el Campeonato de España. Y la sede del Partido Popular de Villafranca acogió en la mañana de ayer una rueda de prensa en la que intervino el presidente local y secretario técnico de Relaciones con la ciudadanía, Manuel Piñero, y el diputado en la Asamblea de Extremadura y alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, en la que también estuvo presente Viviano Serrano, diputado por Badajoz en el Congreso de los Diputados. Esta comparecencia pública obedecía a la campaña que está llevando a cabo este partido por las diferentes comarcas para conocer los problemas de los ciudadanos y con la pretensión de que estos se los trasladen y poder solucionarlos. Aseguraba a cada comarca van con una temática distinta. En este caso, en esta comarca ha sido la agrícola. Manuel Piñero, en primer lugar, defendía las medidas del gobierno de José Antonio Monago destinadas, dijo, a cambiar el modelo productivo y reactivar la economía y sacarnos sacarnos, señalaba de la lamentable situación en la que nos dejó el Gobierno Socialista incidía en que, sobre todo, desean estar del lado de los más necesitados. En cuanto al ámbito local, Manuel Piñero criticó duramente los últimos presupuestos aprobados en nuestra localidad. Hace poco, más de un mes, se aprobaron los presupuestos municipales para 2014, que, que ni mucho menos son los presupuestos que necesita nuestra localidad. Son unos presupuestos donde se recauda más, pero... Parte de esa recaudación, de ese más que recaudan, vienen por un lado por el canon de, de la concesión del agua, que a la postre lo pagarán los ciudadanos con sus recibos, y el aumento de la recaudación por impuestos. Son unos presupuestos donde en 2014 hay que pagar 1.075.000 euros en concepto de pago de intereses y amortizaciones de la deuda. Son unos presupuestos que inciden en el gasto innecesario y caprichoso y, por el contrario, disminuyen la inversión productiva. Por ejemplo, en el caso de lo que se destina a los medios de comunicación locales, a pesar de que no funciona la televisión local, se incrementa la partida en 15.000 euros más. Y todo para eh, incrementar el aparato de propaganda del señor Ropero y el PSOE. También. Son unos presupuestos que no invierten ni un solo euro en el fomento del comercio, en el fomento de la industria en Villafranca. Y son también los presupuestos de la mentira, y así los, de, los calificamos en el debate de los presupuestos. Y son los presupuestos de la mentira, porque el señor alcalde decía en la memoria de estos presupuestos, que no se aumentaban ni las tasas ni los precios públicos. Y eso es mentira. Y es mentira porque hace muy poquito el Pleno... Con el voto de los señores socialistas y la colaboración necesaria de la concejala no escrita, aprobaron unas tarifas del agua que va a suponer una subida del recibo del agua en un 60% de media. Es decir, que a partir del 1 de enero, los ciudadanos de Villafranca van a haber incrementado el recibo del agua en un 60% de media. Fijaros, tengo aquí una factura una factura del último recibo del agua que corresponde a el cuarto trimestre de 2013 esta factura que corresponde a una familia de cuatro miembros tiene un consumo de 67 metros cúbicos y en consumo de agua paga ha pagado, por el, el cuarto trimestre de 2013 62,23 62,23 euros por consumo de agua con estos mismos datos, a final del primer trimestre de 2014, la, sub, la factura subirá a 99,37 euros, con las tarifas aprobadas por el señor Ropero. Lo que supone un incremento de 37,74 euros, y quiero hablar hasta el céntimo, para que veáis que el Partido Popular dice la verdad, con criterios y con datos objetivos, y la subida... Es el 59,69%. Y esa es la subida, la subida que van a sufrir los vecinos de Villafranca. Una subida perpetrada por el Partido Socialista, por el señor Ropero y la colaboración necesaria de la concejala no adscrita. Por su parte, Juan Antonio Barrios explicaba la necesidad de conocer los problemas de los ciudadanos para resolverlos y de ahí el objetivo de esta campaña que recorre las diferentes localidades. Una campaña sectorial que llega a nuestra comarca bajo la temática de la agricultura. En un momento dijo muy importante, ya que en estos días se está negociando en Madrid la nueva política agraria comunitaria y el gobierno extremeño aseguró quiere que se escuche en Madrid nuestra voz. La agenda de actividades se distribuyó entre Hornachos, Villafranca de los Barros y Rivera del Fresno. Unas actividades son unos actos que vamos a mantener a lo largo de todo el día, en lo que intentamos escuchar a, a, a los vecinos, escuchar a, la, a todos los sectores sociales implicados en el desarrollo de Extremadura, pero especialmente lo que queremos palpar en la propia calle son las problemáticas que aún tienen los extremeños y además consensuar con ellos. Eh, si se puede decir o si se puede hacer consensuar con ellos las posibles soluciones a esos problemas que nos plantean en las distintas visitas que estamos haciendo. Eh, es la primera visita sectorial que hacemos. Repito que hoy empezamos con el grupo de agricultura. Van a ser muchas más a lo largo de... De todo este 2014 vendrá también el grupo de educación, el de comercio, etcétera, etcétera, porque al final lo que queremos llegar a todos los ciudadanos de Extremadura. Ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Hornacho, que también pertenece orgánicamente a, a esta comarca. Vamos a visitar la cooperativa allí con el equipo mmm, rector, luego tendremos una reunión con ellos, ellos nos plantearán todos los, los problemas que hay. Estarán miembros del Gobierno de Extremadura, estará nuestro portavoz junto en la Comisión de Agricultura en el Congreso de Diputados, Viviano, y estarán también los miembros de la Comisión de Agricultura de aquí del Parlamento de Extremadura. Luego, posteriormente, tendremos una comida de hermandad con las distintas juntas locales aquí en Villafranca de los Barros. A las seis de la tarde queremos también tener un acto, porque es verdad que cuando se gira este tipo de visitas siempre tratamos temas relacionados con la agricultura, pero no tenemos que olvidar que en esta comarca también es muy importante la ganadería. Entonces hoy a las seis de la tarde, aquí en Villafranca, nos reuniremos con ganaderos representativos de toda la comarca. Y en ella también queremos sacar aquellas conclusiones a las que se pueda llegar en relación con la situación de la ganadería aquí en nuestra comarca y también en nuestra, en nuestra región. Y luego vamos a terminar con un acto importante. en Rivera del Fresno. donde se informará sobre las negociaciones que en estos momentos se, se está llevando en relación con la política agraria común, con la PAP. Y tenemos que decir que estas charlas y estas acciones que vamos a llevar hoy en Villafranca. Eh, se está enmarcando dentro de. o digamos, en un tiempo donde actualmente se está negociando y muy duramente el gobierno de Extremadura está negociando la política agraria común en Madrid. Hoy precisamente el consejero con prácticamente todos sus directores generales se encuentra en Madrid negociando esta política. Entonces lo que queremos o lo que quiere el gobierno de Extremadura es que en Madrid no se escuche la voz del gobierno, sino que se escuche la voz de todos los extremeños. Y eso es un poco el, el objetivo que tiene todas estas visitas sectoriales que estamos haciendo. Y el director del diario Hoy de Extremadura presentará el próximo jueves en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de nuestra localidad y a partir de las ocho y media de la tarde el nuevo proyecto editorial Hoy Villafranca de los Barros. Este proyecto, puesto en marcha ya en varias localidades, incluye la edición de un diario digital sobre la actualidad de Villafranca y también de un periódico mensual sobre nuestras noticias. La próxima semana se va a celebrar en nuestra localidad una jornada Cuidando a los que cuidan, cuidar se escribe en femenino, organizada por Fademur. Está enmarcada en el programa IRPF Acciones informativas y de sensibilización a personas dependientes como a sus cuidadoras, profesionales o no. Se va a celebrar en Villafranca, como decimos, el próximo día 27 de enero y eh, está organizada por Fademur y cuenta con la colaboración esta jornada de FEDESIVA y del Ayuntamiento de Villafranca. Será en el Centro Integral de Desarrollo desde las nueve y media de la mañana y hasta la una y media. En próximos días conoceremos muchos más datos sobre esta oferta. Y esta mañana hemos podido conocer ya las bases del certamen de comparsas y chirigotas que se va a celebrar en el Teatro Cine Festival el próximo día 28 de febrero. Un certamen que este año llega con alguna novedad, ya que aumenta la cuantía de los premios. Concretamente habrá un primer premio dotado con 650 euros y placa, un segundo premio dotado con 550 euros y placa y un tercer premio de 450 euros y placa. Esta subida, según nos contaba el concejal de festejos, del Ayuntamiento de Villafranca, Lorenzo García Mateo, se debe a una remodelación en el reparto del presupuesto que desde el Ayuntamiento se dedica al carnaval. Desaparece en el desfile el premio a la comparsa que más anima y el fondo que se dedicaba a este premio se reparte para aumentar los premios del certamen y para crear el premio en el desfile a la mejor carroza. Las agrupaciones carnavaleras tienen hasta el próximo día 14 de febrero para formalizar su inscripción. Pueden consultar en el día de hoy en la página web del Ayuntamiento las bases al completo. Una vez más, Villafranca Televisión se ha querido hacer eco de la opinión de nuestros paisanos. Esta vez les ha tocado el turno a los pensionistas. Es una medida que ya está más que implantada. Se acabaron las medicinas gratuitas. Nos estamos refiriendo al copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de julio para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La población activa debe abonar un 40% de los medicamentos, pero los pensionistas son los que más se han visto afectados, ya que son los que más gasto tienen en farmacia, aunque solo tengan que abonar el 10% de los fármacos que les recete su médico. Hay un límite de aportación mensual que se actualiza en cada año con la evolución del IPC. Actualmente, si la renta del pensionista es inferior a 18.000 euros, no pagará más de 8,24 euros al mes, y si los ingresos del pensionista son superiores, el tope es de 18,32 euros. Nos lo explica con más detalles Antonio González, farmacéutico y secretario del Colegio Farmacéutico de Badajoz. El copago farmacéutico es que los pensionistas, dependiendo de la, de la renta que tengan, tienen que aportar una cantidad mensualmente. Los pensionistas que tengan menos de 18.000 euros de ingresos pagan 8,24. Antes pagaban 8,16 y con el IPC, no el IPC, con el 1 si sí, el IPC, han pasado a 8,26 y los que tienen más de 18.000 euros ha pasado de los 18 euros a 18, 20 y tanto, creo que, 20, 30 y tantos... ...la gente sigue molesta porque tiene que seguir pagando... ...pero ya por lo menos no están sufriendo el que le tengan que devolver... ...con seis meses de retraso lo que han pagado de más... ...y es lo que, como está ahora, la gente está más contenta que antes... ...pero sigue estando descontenta, porque, ¿Tiene que por tener que seguir pagando... Entonces, ¿cómo va el proceso ahora cuando llega al tope del dinero? ya no...? Cuando llega, cuando llega al tope el dinero, a partir de ese momento dejan de el, los medicamentos, ya no tienen que seguir haciendo aportación. Ellos van pagando mensualmente eh, cada vez que van retirando un medicamento la parte proporcional del 10% hasta que con su tope y cuando llegan a los 8, 20, 26 o a los 18, pues ahí a partir de ese momento ya dejan de pagar. Son muchos los casos que llegan a ese tope. Pues son bastantes. Aquí de nuestros clientes yo calculo que más del 60% están llegando a ese tope. Más, sí, más mucho, algunos no llegan porque los medicamentos son, sí. sobre todo los de pensionistas son muchas muchas veces de crónicos son bastante baratos, ¿no? Pero la, sin batatina pagan 10 céntimos eso. Pero en el momento que tengan una insulina sí. o tengan un producto algún producto para asma y demás esos productos valen bastante caro y entonces sí que llegan. Todos los que son, todos los diabéticos, los que tengan problemas asmáticos, todos esos sobrepasan el tope con, con creces. A partir de la segunda retirada de medicamentos ya han llegado al tope. ¿Conoce usted algún caso que no haya podido hacer frente una vez pasado ese tope al comprar algún medicamento, ¿O se sea, te ha tenido que recortar en... Hombre, las condiciones de cada uno son personales. Hay mucha gente que cuando llega a la farmacia dice: Mira, eso no me lo des porque no lo necesito. No sabemos si es que si no lo necesita porque realmente la dejado de tomar o porque piensa que, que no tiene dinero para pagarlo. O sea, nosotros ahí no le no podemos indagar y saber que de, a qué es debido. Pero sí, hay ahora mismo ya hay menos gente que se está frenando, pero al principio sí hubo mucha gente que, que dejaba de tomarnos medicamentos. No sabemos si era porque tenía medicamentos reservados en casa o porque había decidido que no llegaba ese dinero, que ese dinero lo necesitaba para otras cosas. ¿Usted ve exagerada esta medida o la ve como... Hombre, yo creo que... No teníamos que haber llegado a este caso si hubiese ido, habido más educación eh, sanitaria por parte de la gente. Ahora mismo estamos acostumbrados a que mm, todo lo que es gratis no lo valoramos. O sea, pues me, nosotros vamos retirándome eh, y tenemos derecho, pero no tenemos ninguna obligación. La sanidad es muy cara. La sanidad no solo los medicamentos, sino más caros son los, el uso de hospital, el uso de urgencia, el uso de, de la consulta. Yo creo que si hubiésemos tenido más educación por todos, pues no hubiese hemos necesitado llegar al copaco. Pero como todo el mundo tenemos derecho y tenemos pocas obligaciones, pues nos ha, nos hemos, nos ha llegado a ese tema. También hemos querido conocer la opinión de los ciudadanos pensionistas acerca de qué les parece estas medidas. Mal, porque cada vez son las pensiones más chicas y nos van quitando más. ¿A ver qué quieres que vos digas Si es que es así, ¿a ver? Yo no pago mucho porque me, me, los medicamentos que yo tomo no son caros, pero hay personas que pagan hasta 20 y 30 euros al mes, que eso es demasiado. Ah, yo, pago, yo de todo vengo aquí y como me llevo, yo pago por meses, entonces pues no sé por qué. Dice, yo lo pagué más este mes y vengo al rato y dice tú me sigues pagando. Entonces pues. Y hasta 60 euros que he pagado. Fatal. Fatal, mira. Esto tengo que pagarlo. Esto tengo que pagarlo. Íntegro, porque eso no entra en el seguro, y muchas más cosas que no entran en el seguro. Luego sobre lo que nos han puesto el tope que nos han puesto de los 8 euros, lo veo bien porque yo he visto muchos meses de pagar 100 euros entre mismos y yo. Y le quita la paga a mí, le quita 100 euros, ves todo el palo que te doy. La medida para mí, fatal, o sea que, es que aparte de que nos han nos han congelado los, los, los pensiones, encima tenemos que pagar también la farmacia. Y hay meses que pagamos más, más de 8 euros, otras veces menos, sí, depende de, de cómo vaya la cosa. Yo pago el tanto por el lo que me llevo. No sé si es 5 o 6, yo, yo una vez son 2 euros, otra vez son 3, hasta 4, se paga cuando más. 3 céntimos, 2 céntimos, pero pues ya está, siempre. Sobre el que pago farmacéutico, farmacéutico que es una barbaridad, es un abuso. Sobre todo a las personas ya mayores. ...que tienen una pensión mínima... ...y tienen que descontar un dinero... ...para poder pagarse los fármacos... ...además de todo eso... ...es evidente que... Eh, ...con el, los t 60 del, del 01 al 03... ...ha habido personas que... ...no se les ha facilitado la... ...digamos para la farmacia... ...y han habido personas que en el caso concreto... ...en mi casa que... ...en un momento determinado... Cuando se implantó el copago, nos pusieron como personas activas a Emilia, mi mujer y yo, y a mí. Pero que yo tengo que decir que, como he dicho anteriormente, nos aplicaron el 40%, el T6003, que era el 40%, como personas activas a Emilia y a mí. Eso ha sido debido a un, un error administrativo. Me ha costado de 5 a 6 meses. Durante cinco o seis meses hemos estado pagando el 40%. Y al cabo de cierto tiempo, a, tra a, través de, a través de varias. digamos, varias gestiones que hicimos en el ambulatorio y los servicios de base del ayuntamiento nos solucionaron... me vinieron a solucionar el problema. Y hasta ahora hemos estado pagando una cierta cantidad y ahora a partir de hace un mes aproximadamente... hay un tope máximo que son 8 euros. Que yo realmente si echamos cuenta de los 8 euros eso. ...a meses atrás, en los cuales eran una media de 100 euros mensuales... ...era una barbaridad... ...pero no obstante, no estoy conforme ni con pagar los 8 euros... ...porque yo creo que cuando hemos cotizado una serie de años... ...tenemos derecho a la seguridad social y a la sanidad... ...gratuita no, que no es gratuita sino... ...por lo menos, tenemos opción... ...a no tener que pagar absolutamente nada. Pues me parece bastante mal... ...tener que pagar... ...la medicina cuando las pensiones son muy bajas... O, eh, Bien no me parece nada. Entonces, ¿se ha recortado usted a la hora de comprar medicamentos? Hombre, es que yo toda la vida los he recortado, ¿sabe? Porque yo no me gusta abusar. Y es lo mínimo. Que me tengo que tomar una pastilla una, pero si no me la tengo que tomar, no me la tomo ahí por rutina. Yo no me puedo recortar porque son pastillas, son, me tomo seis, siete pastillas todos los días. Así que me voy a recortar. No había dejar de tomarlas, no. <laughs> recortar, recortar en sí, no, pero sí hacer una serie de cálculos. Para poder coger los medicamentos adecuados, en el momento adecuado, y no, no limitarse porque si cogías medicamentos, el dinero te hacía falta para, para otras cosas. ¿Sabe usted que han subido ahora en enero el 1,5% a todos los pensionistas? Sí, sí, hija mía, sí lo sé. Que en vez de subirnos una cosa decente, nos suben, que eso es, vamos, vergonzoso. Porque das de tu cuenta lo que nos suben, que no nos suben nada. ¿Para la, pa la paga que tienen? Ya ves tú. Para pagar bombona. Para pagar. El, la luz, la luz, la luz. Y el agua, ya no te quiero decir que no te queda, que no te queda, ¿eh? que tienes que andar con mucho para poder llegar al fin del mes. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Si esto se ha puesto así, no tenemos otra solución. Bueno, pues me ahí ya me he hecho eso. Es igual que los 0.25 de las pensiones, <laughs> si no, yo, a mí me da lo mismo, porque yo, cuando, dice que cuando llegue los 8 euros, ya no pago más, así que. ¿Hasta Hasta el mes siguiente. Pues no sé. ...que me gusta menos todavía... ...a ver tú verás... ...luego me puede gustar eso... ...que qué me parece que eso no, que lo paguen ellos... ...que son los que se guardan el dinero... ...nosotros estamos siempre a la cuarta pregunta... ...y a los pensionistas nos están dando bien... ...o sea que nos están dando bien... ...así que... ...le, soy, le he oído decir que yo no lo sé... ...pero sí lo he oído decir... ¿Qué opina usted? ¿Por qué suban tanto? ...yo tengo que opinar muy más... ...como creo que todo el mundo opinamos más... ...porque tanto subimos a nosotros en todo... ...y ellos se suben las pagas en grande... ...y tiene a la mitad de España sin comer... ...yo lo que opino es que, que es malo el gobierno... ...ya está, otra cosa no hay". Y eso va a repercutir en, en los o sea, en el coste del medicamento... ...y sobre todo los medicamentos... ...digamos, más caros los medicamentos... ...que se emplean para las enfermedades graves... ...que se, que se recetan para las enfermedades graves que aunque son, son carísimos, es cierto que tienen un tope de, de 4,20 euros y no sobrepasa eso, pero si se le va agregando una subida equivalente a, anualmente o semestralmente, depende de lo que decían las autoridades sanitarias, pues es una barbaridad. Pues eso no lo sabía todavía. Ahora me estoy enterando. ¿Y qué le parece tanta subida? ¿no? Peor todavía. Si antes me parecía mal, ahora me parece peor. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. ¿Le han devuelto hasta algún dinero? Pues me devolvieron un 50 el año pasado y al mes y medio me devolvieron 15,75 y ya no han vuelto más a devolverme nada. Hasta ahora nada no más que me han devuelto, por un lado 7 euros y por otro lado 7 euros, ya está. Pues me han devuelto de risa, me devolvieron el mes pasado 50 céntimos y otro extracto de, de un euro. Y como ya les contábamos hace unos días, la Asociación Que Crear y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca ofertan clases de danza que impartirá la bailarina Pilar Delgado Gil, diplomada en magisterio en la especialidad de audición y lenguaje y además con título en grado intermedio de danza. Para los interesados habrá una clase gratuita que se va a celebrar el próximo sábado día 25 de enero con el siguiente horario para el ballet clásico de tres años en adelante será desde las 5 y hasta las 6 para la clase de zumba a partir de 18 años será de 6 a 7 de la tarde y el ballet para adulto también a partir de 18 años la clase gratuita se realizará el sábado desde las 7 y hasta las 8 las clases de zumba ofertadas se van a celebrar los martes y jueves desde las 10 y hasta las 11 de la mañana. Las clases de ballet para adultos se llevarán a cabo los martes y los jueves de 11 a 12 y las clases de iniciación al ballet clásico para niños se impartirán los viernes y sábados desde las 4 y hasta las 5 y desde las 5 y hasta las 6. Se realizarán dos sesiones semanales por cada disciplina. Se cobrará por persona y disciplina 20 euros mensuales. El pasado fin de semana se disputó en Plasencia el segundo control de marcas organizado por el Club Escuela Atletismo de Plasencia. El atleta del Capex, Iván Vázquez, ganó la final de 60 metros lisos, tercero en 200 metros lisos y, lo más importante, consiguió las mínimas en estas dos pruebas para los campeonatos de España Junior. Las marcas fueron 7-21 en 60 metros libres, viento en contra de menos 1 con tres para el campeonato de España de pista cubierta que se celebrará a finales de marzo en San Sebastián y de 22 con 95 en el 200 metros lisos para el de aire libre en Castellón en el mes de julio. También vencieron Isabel Guisado. En 60 metros lisos, Juan Diego Bote en 3.000 metros lisos, Mónica Martínez en peso cadete y Nerea Galán en el peso absoluto. Daniel Contador debutó con marca personal en los 60 metros lisos y un cuarto puesto en la final de los 60 metros lisos. Destacar la gran actuación de los cadetes y juveniles en las pruebas de velocidad, salto de longitud y lanzamiento de peso. Y de forma especial a los fondistas Fernando Penco y Samuel Acedo que pulverizaron sus marcas personales en el 3000 metros lisos. El primero lo rebajó en 46 segundos y el segundo en 32. Estamos llegando al punto final en nuestro tiempo de información. Como siempre, antes de marcharnos, nos acercamos a las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para el día de hoy y para mañana hay un 100% de posibilidades de lluvias. Las temperaturas llegarán a máximas de 12 grados, tanto hoy como mañana, pero hoy las mínimas serán de 4 y mañana subirán hasta los 7 grados. Ya para el jueves desaparecen las, las probabilidades de lluvias, las temperaturas se van a mantener. Las máximas y las mínimas volverán a bajar y mucho, hasta tan solo dos grados, incluso más lo harán el viernes a tan solo un grado, aunque las mínimas se van a mantener. De cara al fin de semana se espera una subida de temperaturas máximas hasta los 15 grados, mientras que las mínimas van a continuar bajas, en torno a los 3. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.